La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, incautó 53,5 kilogramos de heroína. Esto se logra a través de una diligencia de registro de allanamiento en el municipio de Huesaco, en el departamento de Nariño. Este cargamento estaría avaluado aquí en nuestro país en 802 millones de pesos y si este fuera puesto en los mercados de los Estados Unidos, unos 3 millones de dólares. Con la materialización de esta incautación, se evita un potencial de comercialización de 860 mil dosis. Dentro del registro de allanamiento, fueron encontradas cerca de 1.000 marquillas alusivas a un equipo de fútbol en Guayaquil, Ecuador.